Bueno, yo continúo aquí disfrutando de esta maravillosa idea que nuestro alcalde Jorge Emilio Rey Ángel del municipio de Funza tuvo hace ya un par de años. Alcalde, ¿qué siente usted de ver concluido uno de sus tan anhelados sueños, que era entregarle a la comunidad el Parque de la Fraternidad? Muy contento, orgulloso de la participación de la gente, del buen ánimo, de la convivencia ciudadana, del mantenimiento del orden público, de la tranquilidad, a pesar de estar en un proceso muy cercano a las elecciones, la gente muy bien comportada, entendiendo que eso es un tema totalmente diferente, totalmente apartado, el bienestar de la comunidad. Así lo entendieron y muy agradecido con todas las personas que así bien se comportaron. Igualmente, pues entregándoles un Parque de la Fraternidad con muchos plus. No es un parque única y exclusivamente con unas canchas y ya, sino es con un buen gusto, con un concepto paisajístico, involucrando a la mayoría y a las gamas de gustos en materia deportiva, y estamos muy contentos. Alcalde, ¿cuántas personas asistieron a esta inauguración? No tengo idea, no sé. ¿Un aproximado? No sé. Bueno, vimos muchísima gente, pero muchísima gente realmente, y todavía la gente está pegada aquí a todos estos eventos culturales que ustedes nos traen. Alcalde, ¿qué va a representar para la comunidad de Funza el tener este nuevo espacio público para la diversión? Tolerancia, respeto, sentido de pertenencia. Tolerancia, porque efectivamente vamos a tener que compartir espacios con otras personas. Respeto por lo público, atendiendo con alto sentido el respeto por lo que no es de uno, pero es de todos, y sentido de pertenencia, porque podemos decir que Funza crece bonita, que Funza crece organizada, que crece planificada y que hay sitios que visitar en Funza. Alcalde, ¿de dónde trajo usted esta idea? ¿Por allá del lado de Antioquia o no? No. Muy del pensamiento guapuchero. Bueno, alcalde, ¿qué mensaje usted le envía a toda la comunidad? Porque no se trata de que usted entregue unas muy buenas obras, sino hay ese respeto y ese acomodamiento de la comunidad en general en respetar estos espejos de agua, las fuentes, y sobre todo de no tirar los papelitos a la calle, cosa que usted ha hecho una gran campaña en este tema. Todos los mensajes son pocos para siempre significar la necesidad de aumentar el sentido de pertenencia, la necesidad de respetar el medio ambiente, de todo lo que nosotros podemos hacer y podemos mejorar todos los días. Afortunadamente la gente lo ha entendido, esperamos que en este parque la gente se sienta muy bien atendida, que se sienta muy a gusto y que asimismo nos ayude botando el papelito a la caneca. Bueno, alcalde, ¿y cuántas canchas y cuántos espacios más o menos hay aquí adentro? 15.000 metros cuadrados. Tenemos una pista de skate park, para practicar skateboard. Tenemos pies descalzos, parque para niños. Tenemos dos canchas sintéticas de fútbol 5 supremamente bien hechas. Tenemos una pista de patinaje, pista de hockey, cancha de hockey, cancha para aeróbicos, gimnasio al aire libre, tenemos pista de trote, tenemos dos canchas polideportivas para la práctica del básquetbol y el voleibol, y otra para la práctica de todas las disciplinas, sobre todo el microfútbol. Tenemos una cancha de tenis muy bonita. Creo que es eso lo que tenemos. Estaba necesitando la comunidad de Funza todos estos espacios, alcalde. Sobre todo este corredor que tanto lo necesitaba. Este corredor es un corredor que no tenía estos espacios, esta zonificación. En campaña lo dijimos y aquí estamos cumpliendo. Alcalde, otra de sus grandes obras, que sabemos que dentro de pronto será inaugurada, es la mega biblioteca. ¿Cómo vamos en el tema? Porque ya le vemos una fachada muy bien terminada.
Sí, yo creo que ya antes de 2 meses la entregamos. Hemos pensado en todo para que sea una excelente biblioteca, como siempre lo que hemos hecho. Esperamos que a la gente le interese y le guste también visitar nuestra biblioteca. Esperamos antes de finalizar el mes de octubre entregarla. ¿Cuál fue el balance que hubo con los chinos, con el embajador y la cónsul que vinieron hace pocos días, tal vez como a mirar estos proyectos, a ver si se pueden implementar? Bien, conocimos gente, conocimos gente de otra cultura, integramos experiencias, nos comentaron su experiencia y la forma de cómo acceder a recursos. Esperamos que algún día lo podamos hacer. Alcalde, muchas gracias y un mensaje para su comunidad. A todos un saludo especial, a todos un saludo caluroso. No se pierdan todos los domingos Mi Espacio, de 8 a 9 de la noche.